Hola, mi nombre es Mónica Hornung y hoy vamos a hacer yoga para intermedios. Yoga es un camino interno y la alegría está en el camino. No pienses que tienes que hacer las cosas perfectas la primera vez. Sé compasivo contigo mismo, ve poco a poco. Se trata de progreso, no de perfección. Si tu respiración se vuelve muy rápida, estás forzándote mucho. Hazlo más suave. Y si necesitas, para. Sé muy presente en cada posición. Y ahora vamos a hacer yoga con goce y con paciencia. Saludos al sol. Ahora comenzamos con los pies juntos, los brazos hacia el lado del cuerpo, el abdomen hacia adentro, el pecho en alto y los hombros hacia abajo. Inhala profundamente por la nariz y exhala, lleva las manos juntas. Inhala, lleva los brazos hacia atrás y hacia arriba. Exhala, dóblate en las caderas y lleva los pies al lado de las manos. Puedes doblar las piernas si lo necesitas. Inhala, lleva la pierna derecha hacia atrás con la rodilla en el piso y mira hacia arriba. Retén la respiración y lleva el pie izquierdo hacia atrás. Tu posición va en línea recta. Exhala, rodillas, pecho y frente hacia el piso, caderas en alto. Inhala, posición de cobra. Exhala, posición de perro mirando hacia abajo. Relaja el cuello y lleva la barbilla hacia la barriga. Presiona los dedos hacia el piso. La mayor parte de tu peso está enfrente de las manos y enfrente de los pies, como los perros caminan. Inhala y lleva el pie derecho hacia adelante. Principiantes pueden colocar la rodilla en el piso. Exhala, lleva el pie izquierdo hacia adelante. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y extiéndete hacia atrás. Exhala, posición de montaña. Inhala profundamente. Exhala, lleva las manos juntas. Inhala, extiende los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, dóblate en las caderas y lleva las manos al piso. Inhala, pie izquierdo hacia atrás, rodilla en el piso. Retén tu respiración y colócate en línea recta, en paralela con el piso. Exhala, rodillas, pecho y frente hacia el piso. Inhala, posición de cobra, los hombros van hacia abajo. Y exhala, posición de perro. Respira profundamente, lleva el abdomen hacia la espina dorsal, las caderas hacia el cielo y los talones hacia el piso. No importa que no toques el piso con los talones. Poco a poco vas estirando las pantorrillas y la parte de atrás de las piernas. Estás calentando la espina dorsal. Inhala, lleva el pie izquierdo hacia adelante, la rodilla derecha en el piso. Exhala, pie derecho hacia adelante. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, lleva los brazos al lado de tu cuerpo en posición de montaña. Inhala, exhala, palmas juntas. Inhala, brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, dóblate en las caderas, lleva las manos hacia el piso. Inhala, pie derecho hacia atrás, rodilla derecha en el piso y mira hacia arriba. Retén tu respiración, posición recta. Exhala, rodillas, pecho y frente hacia el piso. Inhala, posición de cobra. Exhala, posición de perro. Respira profundamente. No importa cómo te veas, haz lo que puedas. Se trata más de cómo te sientes. Siente el estirón y hazlo poco a poco. Inhala, pie derecho hacia adelante, rodilla izquierda en el piso y mira hacia arriba.
Exhala, pie izquierdo hacia adelante. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y hacia atrás, empuja las caderas hacia adelante. Exhala, posición de montaña. Inhala profundamente. Exhala, palmas juntas. Inhala, brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, dóblate en las caderas, manos en el piso. Inhala, pie izquierdo hacia atrás, mira hacia arriba. Retén tu respiración, posición recta. Exhala, rodillas, pecho y frente hacia el piso. Inhala, cobra. Exhala, posición de perro. Presiona los dedos hacia el piso, relaja el cuello y lleva la barbilla hacia el pecho. Te puedes concentrar en un punto entre las dos piernas y concéntrate en tu respiración. Para principiantes, si están cansados, pueden llevar las rodillas al suelo. Solo sigue concentrándote en la respiración. Es lo más importante en la yoga, concéntrate en tu respiración. Inhala, pie izquierdo hacia adelante. Exhala, pie derecho hacia adelante. Inhala, extiéndete hacia arriba y hacia atrás. Exhala, posición de montaña. Inhala profundamente. Exhala, lleva las manos juntas. Inhala, llévalas hacia arriba y hacia atrás. Exhala, dóblate en las caderas, manos al piso. Inhala, pie derecho hacia atrás, mira hacia arriba. Retén tu respiración, posición recta. Exhala, rodillas, pecho y frente al piso. Inhala, posición de cobra. Exhala, posición de perro. Empuja los hombros hacia atrás, lejos de tus orejas, hacia el cielo. Inhala, pie derecho hacia arriba, rodilla izquierda hacia el piso, mira hacia arriba. Exhala, pie izquierdo hacia adelante. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, posición de montaña. Inhala profundamente. Exhala, lleva las manos en posición de oración. Inhala, extiende los brazos hacia arriba y hacia atrás. Exhala, dóblate en las caderas, manos hacia el piso. Inhala, pie izquierdo hacia atrás, rodilla en el suelo, mira hacia arriba. Retén tu respiración, posición en línea recta. Exhala, rodillas, pecho y frente al piso. Inhala, cobra. Exhala, posición de perro. Presiona las caderas hacia el cielo y los talones hacia abajo. Está fortaleciendo los brazos, calentando la espina dorsal y llevando la energía de la base de la espina dorsal a la parte de arriba de tu cabeza. Inhala, pie izquierdo hacia adelante, rodilla derecha hacia el piso. Exhala, pie derecho hacia adelante. Inhala, lleva los brazos hacia arriba y hacia atrás con las caderas hacia adelante. Exhala, brazos hacia abajo. Saludos al sol, ve. Inhala, lleva los pies juntos, con los dedos juntos, las rodillas juntas. Si tienes problemas de espalda, puedes separar las piernas. Si no, las puedes volver a juntar. Los brazos hacia abajo. Inhala y dobla las piernas aproximadamente 60 grados. Lleva los brazos hacia atrás, abre el pecho y presiona los talones hacia el piso. Mira hacia arriba, si tus hombros son más flexibles, puedes llevar las manos juntas. Si no, puedes llevar las manos separadas. Exhala y endereza las piernas, balanceate hacia adelante, inhala y mira hacia arriba. Exhala, lleva los pies hacia atrás. Posición de línea recta, las muñecas van debajo de los hombros y tu cuerpo está en paralelo al piso. Lleva los codos hacia el torso y baja exhalando. Inhala, posición de cobra.
y exhala posición de perro. Presiona los talones hacia abajo. Inhala, lleva el pie derecho hacia adelante y los brazos hacia arriba. La rodilla derecha está encima del talón derecho. Para principiantes pueden llevar la rodilla izquierda en el piso. La cadera derecha va hacia atrás y la cadera izquierda hacia adelante. Puedes tener las manos separadas o si eres más flexible puedes juntar las manos. Exhala y llevas el pie derecho hacia atrás y bajas. Inhala posición de cobra. Y exhala posición de perro. Inhala, lleva el pie izquierdo hacia adelante y el talón derecho puedes descansarlo en el piso, los brazos hacia arriba. Para principiantes pueden llevar la rodilla derecha al piso. Exhala, posición de cuerpo en línea recta, bajas. Inhala, cobra. Y exhala, posición de perro. Concéntrate en tu respiración. Inhala y lleva el pie derecho hacia el cielo. Puedes separar los dedos del pie, apuntarlos hacia arriba. Esto te endurece los glúteos. Y exhala, lleva la rodilla hacia adelante. Tienes que sentir el estirón en la parte de afuera de la pierna derecha, la cadera derecha. Si eres más flexible, puedes llevar el pie hacia adelante en línea con tu rodilla derecha. Y tienes que estar pendiente de no tener dolor en la rodilla. Inhala, abre el pecho y exhala, lleva las manos hacia adelante. Si algo te duele, puedes hacerlo más fácil. Puedes llevar las manos hacia atrás. Ten cuidado con la rodilla, no quieres tener ningún dolor en la rodilla. Transfiere el estirón a la cadera. Inhala, lleva las manos hacia atrás y lleva el pie derecho hacia atrás, posición de perro. Inhala, lleva el pie izquierdo hacia arriba, separa los dedos y exhala, lleva la rodilla izquierda hacia adelante. Si eres más flexible, puedes llevar el pie izquierdo hacia adelante, ten cuidado con tu rodilla. Y balancéate hacia el muslo derecho. Inhala, abre el pecho y exhala, llevas las manos hacia adelante. Sé presente con las sensaciones de tu cuerpo. Siente el estirón en la cadera, no dolor en la rodilla izquierda. Las caderas es una de las articulaciones más grandes del cuerpo. Ve estirándolas poco a poco. Siempre lo puedes hacer un poco más suave si hay algún dolor. Inhala, lleva las manos hacia atrás y lleva el pie izquierdo hacia atrás para posición de perro. Inhala, lleva los pies hacia adelante, hacia las manos. Inhala y párate.